Estamos con Martínez Montagnoli. Hoy se ganó y en la defensa de lo mejor, porque se quedó el arco en cero. Sí, hace varios partidos que venimos encontrando la solidez, no solo los defensores, sino me parece que todo el equipo que hace un gran despliegue y bueno, estamos con mucha confianza y eso se nota en los resultados. Es una defensa de la cual podemos decir que está volcada en ataque, porque los dos laterales son volantes ofensivos. Esto para ustedes le cuesta bastante, porque vos tenés que salir hasta la mitad de la cancha en muchas ocasiones. Sí, estamos en la misma confianza, te lleva quizás a varias jugadas tratar de sacar los dos laterales y que lleguen, ¿no? Y pasó casi lo mismo que el partido con Español, que llegó Jaque y casi convierte de nuevo, y bueno, esa es la idea, lo que se practica y bueno, en varios pasajes se trata de hacer, a veces sale, a veces no, pero bueno, es la misma confianza esa que te estoy diciendo y bueno, mejor que venga ahora y todos los partidos que vengan, tratar de seguir así y tratar de achicar un poco los puntos que perdimos. En el final del campeonato, en el final de la primera parte del campeonato, están en el mejor nivel. Esto es importante también. Sí, es la idea, porque los de arriba le va a costar ganar, ya la mayoría vienen con una racha mala y bueno, hay que aprovecharla, tiene que jugar todos los de arriba. Ahora esta fecha juegan un par de arriba y bueno, nosotros tenemos que seguir achicando los puntos, los partidos que perdimos y tratar de seguir esta regularidad y terminar el año de esta manera. Se viene Estudiantes, un equipo que conocés y mucho. ¿Cómo crees que va a ser ese partido? No, igual, duro. Viene con confianza, viene de los de arriba, somos los únicos que venimos ganando, viene de racha también y bueno, va a haber que salir a ganar y tratar de pasarlo. Muchas gracias. A vos. Palabra de Martínez Montagnoli para los micrófonos de la Caravana del Ascenso.